Amigo Kicker, bienvenidos a esta parte del Perú. ¿Cómo estás? ¿Cómo así te animas a venir por esta zona? Bueno, bastante contento. Recibimos la invitación acá de Hamilton. Teníamos el compromiso hecho en Trujillo hace un tiempo atrás, en una fecha que tanto gente de Tarapoto, Chachapoya, Bagua visitaron Trujillo. Y bueno, cumpliendo con nuestra palabra y bueno, estando en esta bonita tierra. ¿Tienes información sobre la ruta, ya lo que te espera el día de mañana? Sí, sé que son algo 110 kilómetros mañana. El primer tramo. El primer del Prime. Sé que también van a haber etapas para poder reabastecer, para descansar un poco. Para mí quedaría solo una sola. Pero bueno, lamentablemente no hay autonomía de combustible, ¿no? Para todas las cuatris y las motos. Esperamos que en un futuro sí se pueda dar eso. Sé que tenemos un 70-60% de trocha y el resto ya vamos a entrar a quebradas, ¿no? Un poco de enduro, extremo, enduro, piedritas, unas cosas simpáticas, claro. Que le gusta a la gente. ¿Cómo van tus proyectos a corto plazo a nivel nacional e internacional en competencias? Bueno, estamos preparándonos muy fuerte para lograr el presupuesto para ir al Dakar nuevamente. Uh-huh. Vamos a correr el Dakar Series también en septiembre y bueno, ahorita estamos participando en el Link Off Road, que es el campeonato nacional de cross country. Estamos ahí peleando la punta, así es que nada, entrenando fuerte y ojalá podamos estar nuevamente en el Dakar, ¿no? Por el Perú y por toda la gente del norte. Muy bien, un saludo para la gente de Sin Límites Televisión que te va a ver. Bueno, amigos de Sin Límites, un saludo a su amigo Kike Umber, espero que nos vean pronto en partida, ahí estaremos. Sí, claro que sí, una vez más acá haciendo la aportación del evento, lo que es el Chacha Dakar. ¿Es la primera vez que estás corriendo o ya tenemos? No, ya se corremos. Acá en Chachadakar. Chachadakar ya varias veces. Ya somos corredores que conocemos. Claro, esta zona también, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tipo de máquina va a correr? Bueno, yo siempre, ahorita estamos en UTV, un carrito de 4x4. Ya. Vamos a ver cómo nos va este evento. ¿Cómo están los ánimos? Los ánimos como siempre, pues deportistas 100%, estimulando siempre, haciendo un poco más de deporte para ver que los muchachos, la gente, pues, ve estas cosas lo que nosotros hacemos, ¿no? Arturo, un gusto encontrarte aquí en Bagua. ¿Qué tal? Bueno, se decía que no ibas a hacer presencia en esta carrera. Nada, estamos aquí preparados. Sí, mi presencia iba a estar de todas maneras, porque es un campeonato de la Amazonía y empezamos la primera fecha, estamos liderando la categoría especial, la más pro, y nada, estoy acá representando a todos mis auspiciadores, a Chief Race en Perú, Kawasaki del Perú, Cross Motocicletas, Motoservicio Miranda, claro. Saflogar Perú, Tarapoto, de todas empresas de la región que me están apoyando. ¿Es la primera vez que vas a hacer esta ruta? Sí, es la primera vez y vamos a ver cómo va. No es tanto como la selva, pero tenemos tramos de carretera que son muy rápidos. Te han hablado bastante de esto. Sí, ahí es mucha velocidad y vamos a ver cómo puede. ¿Qué opinas de tus competidores, que algunos ya han logrado éxitos acá en esta parte del Perú? Vamos a ver cómo están, vamos a ir tranquilos con toda la seriedad del caso, estamos bien preparados físicamente y nada, estamos preparados también para que se viene el campeonato nacional de motocross y nada, ojalá que me pueda ir muy bien en esta carrera. Sé que has logrado algo en Iquitos. Sí, estoy segundo lugar en el campeonato del nororiente peruano y nada, se viene este fin de mes en Lima el campeonato nacional y estamos apuntando a eso, ¿no? Hay mucha gente que a Colorete se ha hecho famoso en los últimos tiempos. ¿Desde qué año, de qué edad tú practicando este deporte? Yo vengo practicando desde los 8 años de edad, motocross, todo lo que... Y a raíz de eso empecé a correr y me metí al rally, ¿ves, no? Que es un deporte que agarraba bastante afición y nada, nos convocan por todos lados y ahí tenemos que estar. ¿Qué tipo de moto corres? Kawasaki, una 450. Sí, ya la segunda fecha del campeonato toca esta vez al Chacha Dakar, así que viniendo a participar acá, ojalá que todo salga bien. Son 2 días largos, son 400 y tantos kilómetros de competencia, así que va a estar bonita. Creo que la pista está muy muy barra, así que vamos a ver cómo nos va. ¿Qué parte? ¿Conoce usted cierta parte de esta ruta, no? El año pasado la corrimos parte, han ampliado un poco la ruta, así que solamente es cuestión de la primera parte que no la conocemos, ir un poco tranquilo, y a la segunda que la conocemos creo que podemos ajustar un poco más. ¿Qué tipo de unidad móvil va a correr? Corre con una UTV Polaris 1000, así que pero ya es la misma que corrió el año pasado, la mía que corrió en Inca, no, todo. La gente sabe que usted ya tiene muchas carreras en Camino del Inca también. Sí, ya tengo 11 participaciones en Camino del Inca, ya tengo experiencia ya en lo que es rally.
El próximo año voy a correr Dakar también, así que creo que nos vamos a ir preparando para todo ese tema, ¿no? ¿Qué opina todo este movimiento deportivo que está sucediendo en la selva con esto de las motos? Siempre yo he dicho que estos eventos tenemos que tratar de promocionarlos porque son los eventos que van a traer turismo y van a traer mucho tema de que la gente vaya conociendo toda la parte esta nororiental, ¿no? Tanto Rioja, Chachapoya, hasta la foto, así que hay que apoyar para que cada vez haya más participantes y haya mayor difusión, y agradecerles a ustedes también toda la difusión que vienen haciendo, ¿no? Así es, amigo Benjamín, ya todo el grupo de Región Sur está presente en Bagua Capital, ya haciendo algunas coordinaciones, conversando con los amigos que siempre hacemos el enduro, nos hemos encontrado, estamos saludando y averiguando un poco ya de la ruta que va a ser el día de mañana. Ustedes ya conocen parte de este recorrido, ¿no? Claro, en el 2014 hicimos nosotros un reconocimiento y luego participamos en Chachabaco en el 2014 que hicieron. Conocemos ya, digamos, un 60 o 70% de la ruta. Esta vez ya modificaron algunos, trazaron unos nuevos recorridos. Pero, como siempre, yo creo que aquí hay personas pilotos muy buenos, de muy buena talla, lo cual me siento muy orgulloso de competir con ellos. Nuevamente en Bagua Capital para, bueno, hacer lo que se sabe, en este caso tú, ¿no? Bueno, sí, vamos a intentar revalidar el título, ¿no? Tú ya conoces parte de esta ruta, ¿no? Del año pasado una parte, sí. Pero ahora estás corriendo en otra moto. Sí, una WR450. Ya la moto está preparada para estos dos días, ¿no? Esperemos que no falle nada. Claro. Bueno, Orlando, eso es todo. Un saludo para la gente Sin Límites. Saludos para la gente Sin Límites, que siempre nos acompaña en todo lo que vive. Bueno.